شلام لخ مريم مليف طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومورخ بيرت خرسلي شو ماب مريم يلي فعلها صلح لا بين حطاها هاشا وشاق الموثين آمين. Soy el padre Asís Holloway del Patriarcado Latino de Jerusalén, en Palestina. Estoy aquí en Roma para estudiar. Después de 20 años de labor pastoral en la diócesis de Jerusalén. Cuando era pequeño, vivía en una aldea pequeña cerca de Ramala. Me visitó un sacerdote. Me encantó su visita y sus misiones. Así que le pregunté cómo podía ser como él. Él me mandó un sacerdote del seminario de Belén. Me propusieron como candidato para entrar en el seminario. Y muy fácilmente entré allí. En el seminario de Belén me gradué en filosofía y teología. En Bet Yala, en Belén, después de 10 años fui ordenado sacerdote. Palestina está llena de tradiciones. Tenemos las tradiciones que están aquí simplemente porque es Tierra Santa, los lugares santos. Y no todo está escrito en la Biblia que conocemos. Podemos encontrar muchas cosas en la tradición que nos hablan de Jesús. Un cristiano vive de la misma manera como vivieron los primeros cristianos, como la primera comunidad cristiana, la primera iglesia, y como la Sagrada Familia vivía. Realmente nuestra vida diaria es así. Especialmente durante la fiesta en Jerusalén, durante la Semana Santa, tenemos muchas tradiciones y muchas cosas que hacemos que solo se hacen aquí. Por ejemplo, en el Domingo de Ramos hacemos una gran procesión con nuestro patriarca por el camino de Betania, por el mismo lugar real donde Jesús entró en Jerusalén. Seguimos el mismo camino que Jesús tomó para entrar en Jerusalén. También podemos imaginar cómo fue la Semana Santa, especialmente el Triduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo, en especial el Vía Crucis, el Camino de la Cruz. Seguimos los mismos pasos de Jesús. Incluso durante la fiesta del Sábado Santo, participamos con nuestros hermanos para recibir la Santa Cruz en el Santo Sepulcro, que se extiende sobre todas nuestras parroquias en Palestina, con una fiesta de recepción grande y una gran procesión en todas partes de Palestina. La luz también se transmite a todo el mundo. Además, durante la fiesta de la Virgen María hay una procesión muy tradicional, la procesión de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y la repetimos desde el siglo I hasta la actualidad, el mismo funeral que los primeros apóstoles hicieron a la Virgen María. Así que los primeros cristianos hicieron un funeral sencillo para la Virgen María y se celebra exponiendo el icono de la Virgen María, el monte Sion, donde fue la dormición. Tomamos su icono como un símbolo de su cuerpo desde el huerto de Getsemaní, donde fue enterrado. No literalmente enterrado, pero desde ahí fue llevada a la vida eterna con Jesús. Cada año, nuestra gente hace la misma procesión, el mismo funeral a la Bienaventurada Virgen María. Somos muy devotos de nuestra madre. Ella es de nuestro pueblo.
Somos del mismo país, de la misma gente. Y por esta razón, nuestra principal patrona de la diócesis de Jerusalén es Nuestra Señora de Palestina. Hay un hermoso santuario de Nuestra Señora de Palestina en el oeste de Jerusalén, en el monasterio de Deir Rafat. Todas las parroquias participan allí, si tenemos los permisos de los israelíes, por supuesto. También tenemos tradiciones navideñas en la zona de Belén. Repetimos además la misma procesión de los pastores de Beit Shahur, la ciudad de donde eran los pastores, hacia la iglesia de la Natividad. Me acuerdo muy bien porque yo era sacerdote de la parroquia de Beit Shahur, campo de los pastores, hace 3 años. Recuerdo que participamos y organizamos esto con muchos miles de peregrinos que nos acompañaban a este hermoso acontecimiento en Belén. Ellos se unen a nosotros para la procesión como los primeros pastores. Nuestro drama es una historia larga en el tiempo. Simplemente volviendo a la historia más cercana, cuando se estableció Israel en el año 1948, fue el comienzo del drama de las gentes de Palestina, cuando fueron expulsados de su patria por los judíos que venían de Europa, que cogieron la tierra y las casas de cientos de miles de palestinos, después de atemorizarles con muchos genocidios que ocurrieron en las costas de Palestina, en Haifa, en Galilea y en toda Palestina. Después hubo guerras, la guerra de 1967 y otras guerras, hasta que llegamos a la situación en la que los palestinos se convirtieron en la minoría en Palestina. Vinieron muchos judíos de Europa, de Estados Unidos y de Rusia para vivir en Palestina, como dicen que es la patria de Israel, basándose en las profecías y en la historia contada en el Antiguo Testamento. Ahora la situación de los palestinos es dramática, porque cientos de miles de ellos viven como refugiados en los países árabes de los alrededores, también en los países de la diáspora, especialmente en los Estados Unidos y en América Latina. Son más de 9 millones de palestinos los que están en los países de la diáspora. 4 millones están refugiados en países árabes. Dentro de esos números, 2 millones son los cristianos palestinos. Podemos decir que los cristianos palestinos son las víctimas de esta ocupación. Llamo ocupación al resultado del establecimiento del Estado de Israel. Ahora, en Palestina, quedan solo 170.000 cristianos palestinos. Somos más o menos el 1,2% de la población, una pequeña minoría. Es muy triste ver la tierra de Jesús sin cristianos, vacía de sus seguidores. Es muy triste pensar en los lugares santos convertidos en un montón de piedras antiguas, como museos. La iglesia en Tierra Santa está cada vez más vacía, cada vez más débil. Es realmente muy triste. Están sufriendo a causa de la situación política, o sea, de la ocupación de sus tierras, junto a sus hermanos palestinos, los musulmanes, juntos en una nación, cristianos y musulmanes. Sufrimos como palestinos por esta ocupación, no como cristianos, sino como palestinos.
Pero también sabemos bien que el Israel judío no quiere a los cristianos en Tierra Santa, especialmente en Jerusalén. Yo, como sacerdote, tengo denegada la entrada en Jerusalén. No tenemos la libertad religiosa en nuestra patria a causa de la ocupación. No podemos llevar a cabo nuestra actividad pastoral. No podemos entrar en nuestros santos lugares, el Santo Sepulcro y otros lugares santos en Galilea, en Nazaret. Necesitamos tener un permiso especial y es muy complicado de tener. Solo lo conceden durante algunas fiestas, ni siquiera durante todas. Por eso no podemos llevar a cabo nuestras actividades pastorales ni nuestra labor como sacerdotes. Los cristianos no pueden acceder a los lugares santos para rezar ni sentirse seguros ni en paz en su propia tierra. Como dije antes, en nuestra vida diaria, como los demás palestinos, nuestros pueblos y ciudades están rodeados por cientos de asentamientos y miles de colonos que llegaron con una talmúdica y muy peligrosa autoridad diciendo que la Tierra Santa Palestina solo pertenece a los judíos y los palestinos no tienen ningún derecho a quedarse en esta tierra, así que vienen a echarnos fuera. Por eso han puesto sus asentamientos alrededor de nuestros pueblos y ciudades, para convertir nuestra vida en una vida miserable, para cortar los caminos entre pueblos y ciudades. Recientemente han construido ese muro horrible de apartheid, habréis escuchado de él. Hay más de 700 puntos de control alrededor de nuestros pueblos y ciudades, no para mayor seguridad en Israel, como dicen. Esa es una gran mentira, sino para hacer de nuestra vida cotidiana miserable. Cuando queremos ir al colegio, al trabajo, a las iglesias, a diario tenemos que pasar esos controles. A causa de la separación del muro, estamos sometidos a muchas provocaciones peligrosas de parte de los colonos. Así está ocurriendo en estos días. El perdón es muy difícil en esta situación, especialmente en estos días. Es aceptar que Israel no hará concesiones con nosotros, no nos dejará vivir. Ellos no quieren que vivamos en esta tierra, nos quieren echar. Perdonar no significa aceptar la situación en la que vivimos. El perdón es una potencia del interior del hombre. El perdón es un acto de coraje que sale del interior del hombre. Con nuestro perdón recordamos a nuestro adversario que está agrediendo nuestro derecho y que él se niega a hacer la paz con nosotros. Le recordamos con nuestro perdón, con nuestra amabilidad y con nuestros actos pacíficos que está obligado a hacer la paz con nosotros. Es muy importante enseñarle esto a todo el mundo, a los musulmanes y a los judíos, especialmente a los judíos. Tratamos de perdonar, pero no todos los palestinos son cristianos. Como usted sabe, no todos los palestinos tienen el método de Jesús. Así que no podemos al mismo tiempo estar aislados de nuestro pueblo en esta resistencia contra la ocupación. También debemos defendernos y debemos resistir. A esto lo llaman terrorismo, pero no es terrorismo, es resistencia, porque estamos protegiendo nuestra vida y nuestra presencia, nuestra existencia en Palestina. Depende de la persona. Si tienen un gran amor por su patria, por la tierra de Jesús, entonces, a pesar de esta difícil situación, se quedan. El problema es que los que emigran, los que dejan el país, no son los pobres, sino los más ricos, los que tienen más estudios,
que son quienes no aceptan esta situación, que se niegan a pesar de las dificultades. Especialmente podríamos decir quienes rechazan la cruz de Cristo. A ningún cristiano Jesús le ha prometido una vida rica, próspera, sino que debemos aceptar su cruz. Especialmente en su tierra, la tierra de la cruz. Por eso no podemos negarlo. Así que los cristianos deben llevar su cruz, pero no todos están preparados. No tienen la fuerza del Espíritu para llevar la cruz. Por eso se sienten frustrados y en cualquier momento abandonan el país. Cada año familias enteras abandonan el país para siempre. Especialmente se van a Estados Unidos. Claro, como le dije en los controles, de parte de los colonos, los soldados nos humillan, especialmente durante la Semana Santa, cuando Jerusalén se convierte en un campo militar lleno de soldados israelitas. Para llegar al Santo Sepulcro, tenemos que atravesar todos esos controles por dentro de la ciudad, por fuera, en la entrada. A veces te lleva 3 o 4 horas de espera hasta que consigues pasar un control para entrar en Jerusalén y llegar al Santo Sepulcro. Como te dije muchas veces, ni siquiera me lo han permitido, sino que me han obligado a dar la vuelta, porque no tengo permiso, porque no reconocen el pase del Vaticano, todas esas complicaciones. Todo esto porque soy palestino. Porque soy palestino. Hay muchos cristianos que han sido matados por los soldados israelitas. Muchos han sido encarcelados. Por ejemplo, yo tengo un hermano. Él fue encarcelado por los soldados israelitas sin ninguna razón, solo porque es palestino, junto con otro hermano. Tuvieron que vivir en la cárcel. La cárcel no son habitaciones normales, son tiendas de campaña. Están allí aunque haga frío en el invierno. Tienes que estar bajo las tiendas. Como cristiano le pusieron entre una mayoría de musulmanes prisioneros, palestinos. No es un problema, porque nosotros somos una nación. Pero le pusieron entre el Partido Islámico de Hamas, así que no tuvo miedo de mostrar su fe. Durante las oraciones está solo, entre todos estos musulmanes rezando en la cárcel. Como no rezaba, le preguntaron por qué no rezaba y dijo, soy cristiano. ¿Ah? ¿Un cristiano en la cárcel? Para ellos era una gran sorpresa ver un cristiano palestino en la cárcel con ellos. Porque incluso en Palestina hay ignorantes que no saben que hay palestinos cristianos, especialmente los que no tienen ningún cristiano en sus ciudades, como en la ciudad de Hebrón, Gaza, que nunca han visto a un cristiano. Pero la situación es diferente en otras ciudades, porque vivimos juntos. Ellos estaban maravillados, y él se sentía como un extranjero entre ellos. En esos momentos no era muy consciente de su fe, pero desde ese momento empezó a pensar sobre su fe. Cuando le liberaron de la cárcel, después de 2 años, volvió a su fe de verdad. Rezaba los domingos con su familia. Estoy muy contento por ello. La experiencia de la prisión le devolvió la fe de nuevo. Esta es una experiencia cercana de prisión que he vivido en primera persona.
ante todo en sus parroquias, en sus iglesias. Mantenemos la esperanza, porque esta tierra es realmente bonita. El esplendor de Cristo todavía brilla en ella, de manera especial durante la gran fiesta de Navidad. En Belén es una preciosidad. A pesar de toda la situación de miseria, especialmente dentro del territorio puramente palestino como Belén, Ramala, dentro, con las autoridades palestinas, no hay peligro. El problema está fuera, donde están los colonos y los asentamientos, como por ejemplo en las fronteras de Jerusalén. Pero dentro de Belén, Ramala, estas ciudades tan bonitas nos hablan de la vida de Jesús. Ese ambiente espiritual de fiesta nos da realmente la fuerza y nos ayuda a aceptar la realidad donde estamos. También nuestros hermanos y hermanas que vienen como peregrinos a visitarnos, eso nos da mucha esperanza y paz y refuerza nuestro espíritu cuando vemos todos esos valientes peregrinos que aman la tierra de Jesús, que aman a Jesús, que vienen a visitar las raíces de su fe en esta tierra. Eso nos da mucha fuerza. Bien, tengo que decir a todos los cristianos del mundo entero que Palestina necesita que vengan como peregrinos, porque todos somos niños de Tierra Santa, y que Tierra Santa es además nuestra madre. Ella es la madre de todas las iglesias, y esta madre de todas las iglesias les necesita. Incluso si esta madre es débil y vieja, todavía más necesita de sus hijos, incluso cuando sean minoría. Tenemos además una misión que decir sobre cómo vivir la fe de Cristo en la tierra del Evangelio. Cuando vienes a Palestina, entiendes cada vez más y mejor el Evangelio. Entenderás más y mejor a Jesús, porque en Palestina está el quinto Evangelio, con su historia, geografía, costumbres y tradiciones. Palestina es el quinto evangelio, donde puedes leer a Jesús en realidad y donde puedes tocar a Jesús en las gentes que encuentras. Para Europa. Sí, para Europa, especialmente Italia, Francia, Alemania. Y esos países europeos, España también, que conozcan sus raíces. En Europa, ahora, los gobiernos están tratando de apagar las raíces cristianas de Europa. Veo que hay una persecución silenciosa hacia los cristianos que está ahora ocurriendo en Europa. Una persecución silenciosa. Esto es diabólico. Cuando quieres esconder todo lo de las raíces cristianas de Europa, los cristianos de Europa tienen el deber de ser valientes, de encarar a aquellos que tratan de borrar las raíces cristianas. Es muy importante. Creo que los cristianos deben estar orgullosos y ser valientes con su fe. Es importante porque Jesús nos dio la misión y nos dio su vida para transmitirla a otros. Esta es una misión de salvación para todos. Así que es muy importante tener el coraje y no quedarse atrapados en esas complicaciones
de la vida materialista que viven,